Yo tengo que abrirme camino, tengo que ser una personalidad que nadie pueda. Entonces hice Alejandra Guzmán y sí tiene parte de mi personalidad, un poco más loca, un poco más exuberante, un poco más estridente. Excéntrica. Esa me funciona. Uh-huh. Y creo que he vivido más como Alejandra Guzmán que como yo. El día de hoy tengo el enorme placer de estar en el estudio de la señora Alejandra Guzmán, donde grabó Milagros, ¿sí o no? Milagros. Milagros, reinísima. Empecé a grabar hace un año, pero ya estoy viendo el avance, el aprendizaje, el poder contar con personas muy, muy talentosas como Alex Soto, gente que me ha explicado para qué es esto, para qué es el otro. ¿Quieres dedicarte ahora también a producir? Sí, sí, porque es una manera de seguir haciendo música y si me canso, que a veces sí digo, ay, la cadera y esto y el otro, pues que alguien más siga con el legado, ¿no? Creo que hay muchos artistas y que tenemos que descubrirlos. Claro. Hace unos días que escuché la canción de Milagros, me impactó porque parece como si fuera el intento de una recuperación para tu hija. Pues es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara y a poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, ¿no? Porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo. Entonces, creo que es una gran catarsis. Positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas. Alejandra, ¿cuánto tiempo estuviste contenida para no hablar de este tema? 2 años. ¿Y cómo lo soportaste? A veces el silencio sana más que 1,000 palabras y creo que prefiero meditar las cosas que decir algo que haga más daño a Frida o a mí, ¿no? Creo que mucha gente se ha atrevido a juzgarme a mí y a toda mi familia. Pero realmente somos artistas, somos honestos, somos trabajadores, somos madres solteras, entonces yo hice todo lo que estuvo en mi corazón para hacer lo mejor que pude, ¿no? Y hasta ahorita sigo haciendo mi mejor esfuerzo por ser una mejor persona. ¿Esto quiere decir que estás en un camino para recuperar la relación con tu hija o no? Siempre. Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas, que creo que así es la mejor manera, ¿no? De volver a empezar. ¿Por qué no se ha dado esta reconciliación? ¿Ella te ha buscado? No. ¿Y tú? Tampoco. Pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas. Siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación desde muchos años atrás, ¿no? Siempre ha sido las mismas personas. Pero tengo que dejar que ella madure y que ella se dé cuenta que ella viva y tenga su fondo, ¿no? Todos tenemos nuestro fondo y creo que le tengo que permitir también que se equivoque. Y claro. Que aprenda, es lo único que deseo, ¿no? Aquí pasa una situación muy común, el que de pronto, porque eres una figura pública, obviamente las luces van contigo, pero ¿qué hay del papá? Pues nunca ha habido mucho papá, que digamos, ¿no? Yo realmente decidí separarme cuando ella tenía 2 meses de edad. Y como siempre vi por ella, nunca pedí nada. Y siempre dejé que la viera. Entonces,
pues yo dejé abierta la puerta. Pero eso no me quita a mí el derecho de tener mi espacio y mi momento y mi lugar. De las personas que en alguna ocasión has comentado que le llenan la cabeza de cosas a tu hija, ¿puede ser el papá? Gente que está muy cerca del papá. Y el papá también, pero eso a mí también me pasó, ¿no? Cuando se divorciaron mis papás y te hablan en la casa del papá mal de la mamá y en la casa de la mamá mal del papá. Pasa mucho. Y cuando uno crece, te empiezas a dar cuenta de las cosas y haces tu propia imagen de lo que es tu mamá y tu papá. Pero como yo siempre he sido independiente, creo que no es fácil aceptar cuando yo tengo éxito y me va bien y quieren que todo eso que he construido con tanto amor se caiga de un día para otro. Cuando hay cimientos, cuando hay sudor, cuando hay entrega, cuando hay fans, cuando hay muchas cosas, ¿no?, en mi carrera. Pero creo que la gente me conoce más de lo que yo me conozco, ¿no? Yo he estado más en los escenarios que en mi casa. Sí. Entonces, vivo más como Alejandra Guzmán y ahora los últimos años he estado más alimentando a Gabriela, a mi persona, a mi espíritu. Y eso me ha enseñado también a darle tiempo a los demás. ¿Cuesta trabajo ser una figura pública como tú? No es fácil, no es fácil, pero ya no me dejo. Han sido aprendizajes muy duros de creer en personas que me han visto, que me han robado, que han abusado, que me han engañado, que han estudiado cómo soy para aprovecharse de eso. Entonces, a veces lo ves lejano porque yo he tenido muchas broncas con los repretransantes. Digo, pues hasta sí, que ya los cacha uno, ¿no? Primero hay bonita relación y luego dices, sí, hijo de su madre. Pero tengo que ver por mí, por mi vida y mi carrera. Y no puedo seguir sudando para que alguien me lo robe y se lo lleve. Entonces, creo que cuido más ese círculo que está a mi alrededor de gente que pienso que me puede dar también armas y seguridad y que muchas, te aporte. Ajá, que me aporte, no que me quite. Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo, limpiar. Y sí, se han ido muchos alacranes de mi vida. ¿Como el holandés? ¡Ándale! Ese que todavía dice que, bueno, ya sabrás. Yo creo que soy famosa desde que nací y él dice que me hizo famosa en 2 años. ¡Ah, qué bien! Mira. Y muchas cosas que voy a pelear porque nadie me las regaló, como para que alguien se las lleve, ¿no? Claro. Él hizo un comentario, ¿es cierto que en tu presentación en Las Vegas no se apareció? No, él incumplió el contrato, él estaba en París, creo, se fue a Europa y nunca llegó al concierto que yo tenía 3 fechas, no había banda. Y gracias a Paola estuvimos ahí hablándole a músicos. Estaban los Latin Grammys enfrente. Sí. Entonces pude conseguir una banda, pude ensayar y hacer un show que fueron los 2 últimos shows y cumplir con el contrato. Con mi compromiso, porque si no se hubiese acabado mi carrera y me hubieran demandado hasta no sé dónde. Uf. Pero él no estaba ahí, entonces él incumplió el contrato. ¿Eso qué te enseñó a ti? Que sí puedo, sin manager, ahora pues hay promotor, hay equipo, hay banda, hay todo, menos el repretransante. ¿Tú eres la que en este momento estás manejando ya tu carrera en cuestiones de fechas y presentaciones? No, las fechas las firma Coco Díaz, con él estoy muy contenta, estamos haciendo cosas más escogiditas y más confortables, no sé cómo decirlo, pero estamos haciendo más escogiditas las cosas.
Selectiva. Selectiva, exactamente. Porque nunca lo fui. Ya cuando volteaba ya estaba todo el calendario lleno y ahora digo, sí. Ah, aquí puedo dormir, aquí puedo descansar, aquí puedo viajar. Claro. Entonces ya lo planifico mejor. Ajá. Antes no me enteraba de nada, Pati. Como la presentación de la arena. Ah, la arena ya la tengo, pero para celebrar mis 35 años. ¡No! Voy a cumplir el 12 de octubre, cumplo 35 años cantando. Fíjate que en este momento tengo tu imagen presente en Siempre en Domingo, con tu faldita muy ampona. Sí. Haciendo tu lanzamiento. Así es. 35 años. 35. ¡Wow! Y el 14 voy a estar en Monterrey con invitados. Uh-huh. Y el 26 acá en México, en la arena. Entonces estoy muy contenta. Ya invito a mi mamá, a mi papá, a toda la banda. Uh-huh. Pero estoy haciendo un gran show. Compré unos lásers. Me gusta mostrar cosas nuevas al público. Y fíjate que la canción de Milagros no esperaba que fuera top trending del día que salió. Uh-huh. Y me doy cuenta que hay muchas mujeres, mamás como yo. Claro. Que tenemos esa falta de comunicación con nuestros hijos. Y es otra etapa, ¿no? En mi vida y en sí, en el mundo. Ves que hay generaciones, ¿no? Sí. Esta generación de cristal que les dices algo y... y se rompen. Y se rompen, ¿no? Uh-huh. Y yo era análoga. Yo fui muy, muy privilegiada porque creo que aprendí lo mejor de los dos. Ahorita todavía me falta un poco técnicamente, pues no sé, para que me entienda la computadora, uh-huh. ¿no? Cosas que me faltan. Pero ya hago pagos, ya hago cosas que antes ni cuenta, ¿no? Entonces, claro. Sí me doy cuenta de cómo la tecnología une a la gente, pero también la separa, ¿no? Al mismo tiempo. Yo creo que la separa más. Mucho más, muy lamentablemente. Pero volviendo con Milagros, es una canción muy honesta. Cuando la escuchamos en Ventaneando, creo que todo el mundo teníamos un nudo en la garganta. Ay, pues ese es un regalo que me dio Dios. El poder... transmitir. Transmitir eso que siento y que la gente lo comprenda o le haga recordar algo, ¿no? O le haga sentir. Yo creo que eso es parte del arte, que tú sientas algo que está ahí. A final de cuentas, me gusta mucho esa canción y tu forma de ser en el escenario, porque representas, como bien lo estás diciendo, a una mamá soltera, a una mamá sola, que ha logrado sacar adelante a su hijo como sea. Ay, bueno, como sea, con los mejores colegios, estudió en Miami, vivió en Miami, tiene un departamento que le regalé, un coche que le regalé. O sea, yo le di todo lo que uh-huh. a mi mamá y mi papá nunca me dieron. No me daban ni para el lunch. En serio, vendía papas ahí con mis ¿quién era? Mis Maru. Vendía papas para comerme luego tres tortas, pero yo trabajaba en el recreo, para que sepan. ¿Qué edad tenías cuando tus papás se separaron? 6 años. 6 años. ¿Y lo recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Recuerdo cuando mi mamá nos dijo que se iba a divorciar porque había problemas en nuestra familia. Uh-huh. Y le dije, adelante, ma. Luis Enrique me dijo el otro día que no se acordaba de muchas cosas de mi papá en la casa. Uh-huh. Por eso tengo la ilusión de que Apolo no se acuerde de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Seguramente no se va a acordar. Ojalá, porque es un gran niño. Y sí. Mi papá, fíjate que también me dijo, ese niño no es Guzmán. Y yo le dije a mi papá, ¿cómo? Me dice, no. Es que los genes de ustedes son muy... sí. Muy clásicos. Pues la nariz aguileña, los ojos grandes, los pelos lacios. ¿Y cómo viviste cuando tu hermano te dijo lo que estaba haciendo o...? Lo que pasó. Lo que pasó. Pues hubo muchas cosas que nos decían, más o menos, la verdad. Entre comentarios, acciones, palabras. De repente cuando veo gente que no es artista uh-huh. agarrando un micrófono, digo,
¿y esto qué es? ¿A dónde estamos llegando? Pero sí me doy cuenta de qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es... El engaño. El engaño, el abuso, la mentira, el hacer una familia, formando una familia completa, ¿sí?, en una mentira, ¿no? Sí, sí. Mi mamá, mi hermano y yo, pues sí estamos impactados, pero creo que por algo lo pusieron en nuestra familia. Creo que de alguna manera le hemos sembrado mucho amor, lo recuerdo con mucho amor, y algún día va a volver, así como yo volví a ver a mi papá, uh-huh, y lo busqué, uh-huh, porque pues siempre te queda esa intriga o ansiedad, ganas de saber. Yo creo que él tiene también derecho a saber la verdad. Claro. Y sí nos engañó a todos, pero pues al final la mentira dura hasta que la verdad llega. Y creo que también... Pero en este momento, ¿tú qué haces con esas emociones? Porque estabas muy encariñada con el niño. Pues sigo encariñada. ¿Yo qué hago? Hago terapia. Estoy con un neuropsiquiatra. Estoy tomando antidepresivos. Pero desde hace 2 años con lo de mi hija fue lo más duro para mí. Entonces creo que ya me estoy dando cuenta de qué puedo hacer para no dejar que me hagan pedazos mi corazón, ¿sabes? Yo medito todos los días, hago ejercicio, me concentro y me meto en el estudio y me pongo a crear, porque esa, uh-huh, es la mejor manera de un artista de estar creando, ¿no? Pero ha sido muy duro. Ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el duelo que está viviendo haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón un amor tan grande, ¿no? Claro. Entonces, claro, pienso que tiene todo lo malo algo bueno dentro. Siempre. Y pienso que cuando se sabe la verdad es más fácil acercarte, hablar, y el amor no se va. Mm-mm. Pero sí se acomodan de una mejor manera las cosas, porque no me gusta que extorsionen a mi familia, ¿no? No, para nada. Pues hasta ahí llegó. No. Sí. Al robo de la casa de mi mamá. Sí. Extorsión, mentiras, abusos, muy feo. Que no se lo merece ni mi hermano, ni mi madre, ni yo. Ni nadie. Ni el niño, ni nadie. Alejandra, ese alejamiento con Frida no se dio nada más a partir de lo que sucedió hace 2 años, sino antes, ¿ya había cierto distanciamiento entre ustedes? Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Sí. Cuando yo le dije, yo quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida, y ya no le gustó. Ya no le gustó que hubiese esa mensualidad. Uh-huh. Ella tiene 31 años y va a cumplir 32. Y creo que ya es tiempo de hacer algo por sí misma, para que ella se sienta orgullosa de sí misma y de sus logros. Yo creo que ella tiene muchísimo talento. Tiene oído absoluto, tiene cosas que ni yo tengo. Uh-huh. Tiene una voz maravillosa. Pero ahorita la vi que va a bailar en un programa que me da mucho gusto porque baila muy bien. Ajá. Eso se lo enseñé yo. Pero claro que es lo que más he querido, que salga adelante, que vuele, que va y que vaya, que sea ella. Pero en todo este tiempo, cuando le retiras la mensualidad, ¿de qué vivió? Pues ella siempre vivió bien. O sea, ella nunca ha tenido problemas para salir adelante en lo que ella quiera. Uh-huh. Pero después de mucho tiempo, de que había cada vez más problemas, dije, creo que ya es suficiente como para que tú hagas de tu vida lo que tú quieras y salgas adelante. Uh-huh. Yo mi trabajo lo tengo en México casi siempre y toda mi familia vive aquí.
Ella no ha querido volver a México, ni quiere volver. Entonces, pues también, a mí no me gusta Estados Unidos para vivir. Para visitar, sí, pero para vivir se me hace el peor lugar de del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué edad tenía Frida Sofía cuando decides enviarla a Estados Unidos? 12 años. 12 años. Pero la envié porque casi me la roban. La iban a raptar. La iban a secuestrar. Secuestrar. Llegó Blanca, yo estaba escribiendo con Mario Domo una canción, y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que me van a robar. Y yo, ¿quién te va a robar? Pero yo ya tenía una camioneta blindada, por eso no se la llevaron, gracias a Dios. Sí. Entonces yo tenía aquí guaruras y dije, no, mejor la mando al colegio, está fuera de México y no me preocupo por recibir dedos o orejitas o cositas así que no quisiera, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, desde entonces, yo pues iba, la visitaba. Y cada vez que iba y la visitaba era más americana. Claro. Entonces ahí la empecé a perder. Ahí empecé a ver su cambio de personalidad, su cambio de... hasta me hablaba en inglés y yo, a ver, hija, yo hablo en español. Don't talk to me in fucking English porque no me gusta. Sí, no, o sea, yo hablo en español, la regla en español y todo claro, es en español. Claro. Pero creo que ahí fue donde... cambió todo, porque le empezaron a dar pastillas también en la escuela. Ahí fue cuando la diagnostican con el trastorno de borderline. Así es, border personality. Entonces, ¿la medicaban ahí? Sí, ¿a qué se debe ese trastorno? Pues es ¿cómo se manifiesta? Es un trastorno que, por ejemplo, te dicen te amo, pero te odio. Y tienen... diferentes maneras de actuar de la nada, pueden estar muy, muy contentos y eufóricos o muy tristes y muy deprimidos. No hay una término medio. Exacto. ¿Y a ti te hablaron de la escuela para decirte del diagnóstico o sí, tú pediste que se lo hicieran? No, yo llegué y me llamaron y estaba un psicólogo, entonces me explicaron cuál era el border personality y que le daban estas pastillas y tal. Pero ella estudió ahí hasta los 17. Y luego se fue a Miami y ahí se quiso quedar a vivir. Y le digo, no, es que yo no vivo aquí ni quiero quedarme. El departamento todavía lo tengo. Pero lo compré para escribir, para grabar, no para quedarme ahí a vivir. Entonces, para pasar unas vacaciones. Exacto. Sí. Entonces, pues yo iba aprendiendo a manejar la situación. Pero se me salía de las manos porque hay cosas que yo no entiendo de la psicología de la gente y cada cabeza es un mundo. Entonces, yo tengo problemas de alcoholismo, sí, pero son muy diferentes los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas, que son opiáceos. Entonces, pues hay diferentes reacciones, hay diferentes maneras de tratarlo. Y siempre tuvimos gente que la tratara. Siempre. Tengo entendido que cuando empiezan a sentir una mejoría los pacientes con ese padecimiento, dejan el medicamento y vuelven a recaer en lo que supuestamente estaban ya en un término medio. Pues yo creo que nunca hubo una regularización, siempre hubo un automedicamento, ¿sí? Una manera de automedicarse, entonces yo ahí ya no estaba, yo no estaba presente, y en los últimos 10 años, pues, realmente ya ella es adulto. Claro. Ella ya es responsable, ella ya tiene sus recetas con sus doctores y tiene su... modus vivendi, pero claro, yo no sé hasta dónde me puedo meter porque mi doctor me lo dice, ¿no? Claro. Tú es tienes cierto, que respetarla y tienes que dejarla que ella... que ella reaccione y que, pues sí, que ella sea autosuficiente en todos los sentidos, pues, emocional, física y económicamente. Es cierto, un comentario que escuché por ahí que en una ocasión con uno de sus trastornos
¿Te rompió todo el vestuario que tenías en el departamento de Miami o es una historia urbana? Pues hay muchas historias que no quisiera, no me gustan recordar, pero sí hubo alguna vez, ¿no? Yo recuerdo estar en un rehab y me hablaron que ella estaba mal y que había golpeado a una amiga de ella que se fue a Estados Unidos. Y ahí fue donde yo no quise salir del rehab porque me lo habían recomendado ahí en Monte Fénix. Me dijeron, no, si sales vas a caer como piedra, ¿no? Entonces ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera. Y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, ¿no? Y no creo que se acuerde. Yo creo que lo borró de su mente. Pero ¿Hubo alguna agresión para ti? sí. ¿Te golpeó? Sí. Hubo varias. ¿En ese momento estabas tú sola con ella o hubo alguien que te ayudara a controlarla? Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que era Sí. mi asistente hace mucho tiempo, y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla. Me imagino lo doloroso y no físicamente, de pronto que tu hija se haya sobrepasado contigo y te haya golpeado. Pero yo creo que es parte, ¿no? De todo un pues resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para, pues, ¿qué te puedo decir? Reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos, las dos, ¿no? Pedido disculpas y tal, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma, ¿no? Se fractura. Claro, las emociones y las ganas de salir adelante cuando ves que no te escuchan y no te aceptan, pues optas por irte a otro lado, ¿no? Y dejar en paz o dejar que el tiempo solucione las cosas. A partir de esos momentos es cuando no solo se fractura, sino se vuelve una relación tóxica entre ambas. Pues yo creo que la relación tóxica empezó cuando ya no había la comunicación que teníamos cuando vivíamos juntas. Entonces, cuando yo le iba a visitar a Estados Unidos, cada vez era más lejano. Creo que desde ahí empezó a haber esa falta de unión, como que ya la veía yo muy lejana y cada vez más. Pero es parte de la edad que tiene, bueno, que tuvo en ese entonces, ¿no? Y de crecer, de volverte rebelde, de ponerte en contra de tus padres y de todo lo que es parte de ti. Claro. Hasta que tú mismo formas tu personalidad, ¿no? Pero ya estamos hablando de casi 32 años. Son muchos. ¿Sí? ¿Sabes cómo vive ahora? Sé que vive bien, sí, sé que sigue viviendo en Miami. Empezó lo del programa este de baile, pero trato de no meterme mucho en su No investigar Instagram. No. ni preguntar. No. Pero las malas noticias llegan rápido, entonces cuando no hay noticias es porque todo está bien. Uf. Suele suceder que así se entera uno, ¿no? Pues es que al final me entero más rápido por la televisión que por otros medios. ¿Tú crees que en este momento no se va a dar una reconciliación entre ambas? Pues yo quisiera, yo es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme a ella. Ella sabe que la amo, ella siempre ha sabido que la amo, porque si no, no lo hubiese tenido, ¿no? Digo, desde un principio. Siempre la defendí, siempre
fue mi máximo. Siempre le di lo mejor que tuve. Le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí. Uh-huh. Como y buena eso madre. Está mal. Sí, pero eso está mal. Pues sí. Porque siempre, como madre, uno tiene que ponerse también sus zapatitos y límites también que no le puse jamás. Porque a mí tampoco me los pusieron, entonces yo no conozco eso. Es parte de mi vida también, ¿no? ¿Creciste a la deriva? Sí, yo crecí muy sola, pero con Luis Enrique. Luis Enrique siempre fue mi compañero. Uh-huh. Entonces, por eso es que hasta ahora nos llevamos tan bien y nos queremos y nos protegemos. Uh-huh. Porque desde pequeños estuvimos los enanitos ahí solos, ¿no? Uh-huh. Y empecé a bailar ballet a los 6 años también. Entonces, fue mi salida, mi terapia. Claro. Y hasta ahorita lo sigue siendo. Uh-huh. ¿Cuáles son los recuerdos que más atesoras de tu infancia? Yo creo que mi abuela, Viridiana. ¿Tu abuela estuvo muy presente contigo? Las dos abuelas. Las dos abuelas. Pero Marilú más que Elena. Ajá. Y, no sé, mi Tere, mi nana, que fue también nana de Frida, uh-huh. Fue como mi mamá. Uh-huh. Es más, le dije mamá por primera vez a mi nana. Entonces, mi mamá la corrió y yo no comí hasta que regresó la nana. ¿Cómo fue eso? Pues estaba muy bebé. Y a mí me lo contó mi nana y dije, órale. Y mi nana murió cuando Frida tenía 4 años y murió de diabetes. Entonces ya tenía diálisis, ya no veía. Entonces, ¿vivía contigo? Sí, aquí en esta casa. Uh-huh. También Carlos vivió aquí. Uh-huh. Entonces, fíjate, todavía siento presencia, sí. Todavía ¿cómo siento... ¿Cómo no? Claro. Los angelillos que pasan por aquí. Entonces, tu nana te platica que cuando le dijiste mamá, se molesta tu mamá. Sí, pero pues yo me la llevé de mi casa, también le dije, no, tú me tienes que ayudar con Frida, porque yo no sabía ni hervir mamilas. Luis Enrique me dijo, hay que hervirlas, y yo, ay, no es cierto. Entonces, me llevé a la nana, y estuvo conmigo hasta que cumplió 4 años Frida, y sí fue duro perderla, pero hay que aprender también a dejar ir a la gente que uno ama, ¿no? Claro, claro. Y esa fue una de mis grandes pérdidas porque fue la primera. ¿Y la segunda? Bueno, desde pequeña fue Viri, pero cuando se murió mi nana, pues fue como... ¿Tu mamá? Sí, alguien muy cercano. Y a Frida también le dolió muchísimo esa pérdida. ¿Cuando vivías con tus papás siendo una niña, dejaste de ver a tu papá? Un tiempo, uh-huh. Un tiempo y lo íbamos a visitar y pues siempre lo quise mucho y siempre fui la consentida de él. Entonces me dolió mucho la separación, pero entendí por qué. Siempre apoyé a mi mamá y creo que no se merecía a mi mamá tampoco sufrir, ¿no? Sí, pasarla mal. Mi papá fue muy celoso, uh-huh. Muy celoso, muy famoso. Bueno, los dos son famosos, los dos. ¿No? Entonces sí hubo broncas que ahora veo que nada que ver porque mi papá ha cambiado mucho. Uh-huh. Mi papá también pues se casó hace muchos años con Rosalba, la cual adoro y siempre conmigo fue muy linda. Siempre, uh-huh. Hasta cuando mi primera menstruación me lo dijo Rosalba porque no me había dicho mi mamá. Yo, ¿qué onda? No sabía, uh-huh. Qué estaba pasando. No me hablaban de condones, todo, o sea, era como muy antiguo. Muy antiguo y además con mucha discreción porque no lo hablaban. No, para nada. Entonces era como, yo creo que es más fácil con información. Ah, claro, siempre. Que adivinando, ¿no? Sí, en la vida. Sí, por supuesto. Pues así me tocó. Independientemente de tu relación con Enrique, ¿sentías una soledad, algún abandono cuando eras niña y adolescente en tu casa?
Pues sí, porque cuando estábamos en clases especiales no nos iban a ver. Entonces sí sentía que me hacía falta mi mamá o mi papá en algún momento. Pero ahora entiendo porque pues sí, tenía que salir a trabajar y ese fue el ejemplo que me dio mi mamá, pero sí tuve esa misma rabia, ¿no? De, claro. ¿Por qué no me tenías aquí siempre cuando yo te necesitaba? ¿Por qué no estabas aquí para mí? Como que uno cree que tiene el derecho de amarrar a tu mamá y sí, tenerla claro. ahí para cuando quieras, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Y le reclamaste? Claro, y por eso le escribimos Bye Mamá. Ajá. Pero no le escribí yo, la escribió JR. Uh-huh. Total, mi mamá no me volvió a hablar en 6 meses. Me dijo, no, a mí no me vuelvas a escribir ninguna canción, desgraciada. Yo, pero ya me perdonó, o sea, también claro, son claro. cosas que pasan. Sí. Y pienso que esto también va a pasar. Todo pasa, hasta lo que está pasando, pasa. Alejandra, cuando tú surges en este mundo... como figura pública con ese disco y con tu furia arriba del escenario, ¿en qué momento empiezas tú a tener cierta afición por el alcohol? Desde chamaca, ¿eh? Uh-huh. Como que yo era un poco... No me atrevía a hacer muchas cosas, pero... Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Entonces, ¿te tomabas dos y luego? No, pues bailaba encima de la mesa y así, ¿no? Entonces, uh-huh. nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta de que era alcohólica y de que no manejaba yo esa fiesta. Uh-huh. Porque para mí no había mañana, ¿no? Entonces... Me regalaban todo. Cuando yo llegaba, vente, mi Ale. Entonces, para quedar bien contigo, te regalaban eso, esto y el otro. Uh-huh. Y no te vayas, mi reina. Entonces, era muy fácil. No había internet. Entonces, pues, te encerrabas y no había quien saliera ni entrara de la fiesta, ni quien saliera con la foto de la fiesta, ni nada, ¿no? Uh-huh. Y eran épocas muy distintas. Entonces... Sí eran abusos o excesos y uh-huh. cosas que ahora no haría porque no tengo ya ni ganas, ¿no? Ya digo, no, espérate. Aprendes cuando ya no te sientes bien, cuando ya no te diviertes, cuando tienes que ir a trabajar y ya no quieres, ya no te puedes levantar. Entonces sí, tienes que hacer sacrificios para seguir adelante porque... Pues 35 años de carrera sí se dicen bien padre, pero uh-huh. a ver, chíngatelos, ¿no? Trabájalos. Y con puro loco. O sea, una vez en AA me dijeron que me fuera de cantar, le digo, ¿usted está loco? ¿Cómo? Sí, porque estaba usted rodeada de gente y de alcohol. Le digo, sí, pero los pedos ahí van a estar siempre. Qué bueno que yo tengo un micrófono, porque si no, imagínate. Pero uno tiene que aprender a... pues, hacer tú sin necesidad de nada y de que la gente tiene derecho a hacer y a ponerse como quiera y que puedes estar en cualquier lugar y estar bien y estar tranquilo. Pero es un trabajo diario. ¿Cuándo te diste cuenta de tu alcoholismo? Cuando tenía 28 años. O sea, ¿a qué edad empezaste? Como a los 14. Sí, como a los 14 empecé a reventar y ¿Y nada más alcohol? Y ya sí, bueno, las drogas ya cuando tenía 17. ¿Qué fue lo primero que probaste? Marihuana. ¿Y luego? Cocaína. ¿Y cómo accediste a ellos? ¿Te lo regalaban? Pues sí. ¿Lo viviste en tu casa? ¿Lo viste en tu casa? No, la misma banda, ¿no? Los mismos amigos ahí, los malos influencias. Creo que hay mucha gente que tú te vas rodeando de. Y lo que vi es que después de mucho tiempo, pues esa gente o ya no está, o se está murió mal. De un OD, o hay mucha gente que veo y digo, órale, ¿no? ¿Qué te pasó? Pero no hay mucha gente que acepte que tiene
un detallito, un error, ¿no? Uh-huh. Una adicción, uh-huh, una enfermedad. ¿Te lo hicieron ver a ti? No, yo dije, yo ya no puedo. Yo me fui a mi primer rehab a los 28 años. Uh-huh. Fue la primera vez que lo intenté así. ¿Por decisión propia? Sí, y yo me lo pagué. Uh-huh. Yo fui solita, dije, no, con permiso, yo ya me voy. Y fue un diciembre, me acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Un mes. Siempre se queda uno un mes. Sí, y es complicado, ¿no? Los días de abstinencia deben de ser muy complicados. Depende cómo llegues, ¿no? Pero yo no llegué tan mal, fíjate. Yo llegué fresquecita con mi mamá. Mi mamá me llevó. Ajá. Entonces llegó una terapeuta y me dio una caja de Kleenex y me dijo, ven, órale, a llorar. Entonces uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto, que tú no quieres sentir. Entonces, uh-huh, todo el alcohol, las drogas, todo está para que tú no sientas nada, para que te sientas a toda madre y feliz. Uh-huh. El rollo es que eso no se quita y se va volviendo más presente si no lo tratas y si no lo sacas y si no lo hablas y si no haces una terapia. Entonces, lo más sano es que psicológicamente te echen la mano. Uh-huh. No nada más es que te quiten el alcohol. Claro. O que te pongan un chip, que se me hace una babosada, pero bueno, cada quien. Pues sí, si cada te quieres quien meter 10 chips, métetelos, ¿no? Yo pienso que a cada quien como le ayude. Claro, hay gente que claro, no entiende ni con rehab ni con nada. Claro. O sea, es tú para ya quien quiere. Claro. Hay quien puede y no quiere, hay quien puede y no quiere. Ajá. Uh-huh. Es muy complicada la mente, pero es un programa muy sencillo para mentes complicadas. ¿Tú llegaste con tu mamá y le dijiste, soy alcohólica y me quiero internar? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo te llevó? No, le dije, no, mamá, es que yo quiero ir porque ya no quiero y ya no puedo. Ya no puedo seguir así, ya no quiero. Entonces le hablé con mi banda, les dije, ¿saben qué? Ya me voy a ir. Luego nos vemos. Y pasa rápido. Es nada más como poner pausa. Pienso que es bueno. ¿Volviste a recaer después de eso? Pues muchas veces, pero es parte de ¿el proceso? Ajá, a veces entiendes cosas, recaes y aprendes otras, regresas si quieres, si no. Es como cuando apagas una vela, uh-huh, entonces dejas de tomar. Uh-huh. Pero cuando tú recaes, prendes la vela. No desde arriba, desde donde estaba. Entonces, pues te vas desde donde estabas hasta ver hasta dónde, ¿no? Y, uh-huh, y ahí le vas cavando. Uh-huh. El rollo es que vas cavando tu propia tumba. Tú tienes que ver hasta dónde. Y hay gente que no tiene fondo. Y hay gente que se queda a la mitad. Yo creo que cuando tocas bien tu fondo, ya ahora sí, sales. ¿Ya lo tocaste? Sí lo he tocado, cómo no. ¿Y has recaído? Lo bueno es que he tocado fondo. Lo bueno es que he podido alzar la mano y pedir ayuda. Alejandra, ¿y en esos tratamientos te diste cuenta de lo que querías que el alcohol y las drogas te callaran? O sea, ¿te diste cuenta de cuáles eran aquellas emociones o aquellas experiencias que no querías, sí, aceptar? Sí, yo estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, uh-huh, que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona. Uh-huh. Y yo ya lo sé porque he hecho muchas terapias. Uh-huh. Entonces te lo puedo decir. Pero tal vez a la primera no te lo pude haber dicho o no lo pude haber identificado, ¿no? Claro, claro. Entonces, el separarme de Pablo fue muy doloroso cuando me enteré que ya estaba embarazada Beatriz. Entonces yo quería recuperar mi familia y nunca la pude recuperar. Ya saliendo de ese rehab ya no pude recuperar mi familia, la que, uh-huh, era mi familia. Sí. Entonces, sí, desde ahí fui dejando de creer en que iba a volver con él, en que ya se había acabado, y en volver a armar
una familia entre Frida y yo, que nada más éramos ella y yo. Pero después de Pablo, ¿quién vino? Mauricio Robles, un novio muy... El otro día por ahí lo vi y lo saludé, pero también es muy fiestero. Es encantador, pero es muy pachanguero. Y luego fue Gerardo. Y pues ya no tuve muchos novios, o sea... Pero te casaste con un, no me acuerdo si era alemán o era... Ah, con Farrell. Farrell. Pero me duró un mes. Y luego lo agarraron con drogas, entonces me veían como si yo lo hubiera mandado, ¿no? Y no lo mandaste. Ah, ¿yo qué le voy a mandar? No puede ser tan pendejo. Yo sí le dije. Le dije, no, mi rey, pues sí. Aparte de su papá millonario y el otro ahí en el bote, ahí en Düsseldorf. ¿Tú crees que yo le voy a decir, vete y ándale y ya No, pues esto? Claro que no. ¿Estarías mal? Yo estaba en Gypsy, me acuerdo, en el teatro. Y cuando me dijo el papá, oye, ¿dónde está Farrell? Y yo, ah, pues está en Nueva York vendiendo coches. Me dice, no, está en la cárcel, en Düsseldorf. Y yo, órale, pues salúdamelo, ¿no? Pero, ¿así te enteraste? Así me enteré. ¿Y el divorcio se dio? Sí, muy rápido. Pero me mandaba cartas por una revista. No. Sí. O sea, no me las mandaba a mí. Las mandaba... A la revista, para que se publicara. ¿Y luego? Pues nada, ya... Fui con el abogado, fui con el juez, tanto en Miami como en México fue muy rápido separarme porque pues el señor estaba ahí tras las rejas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No sé, como 8 meses, 1 año. ¿Y volviste a saber de él? Una vez lo vi en un alto, aquí al lado. ¿Aquí en México? No, en Miami. Miami. Él vive allá. Ajá. Entonces yo iba con una amiga, yo, ¿ves este pendejo que está aquí al lado? ¡Es mi ex marido! Entonces volteó y yo, está volteando, ¿verdad? Porque me está oyendo mi voz, entonces yo platicaba con para que no me vieran. O sea, una cosa horrible. Pero gracias a Dios ahí terminó todo. No tuve que leer libros que escribieran de mí. ¿Y como el, todos y el... los artistas que les escriben libros, sí, ¿verdad? ¿No? Está muy de moda para ti. ¿Qué rollo es eso? Ay, no entiendo. Lo que pasa es que eres una mujer que disfrutaste o sigues disfrutando tu sexualidad. No, ya no. ¿Cómo? No, fíjate que yo ya no... No, cojo, me levanto y ya nada más. Me pongo guapa, pero ya no, ya... Desde que me dio la menopausia, que fue hace como 10 años, ya no es igual. Ya como que platico de otras cosas, ya no... La menopausia, ¿cómo la pasaste? Sude y sude. Sude y sude. Y aparte, de repente, como que... Sí te pones así. Pero ahorita ya... Ya no sé, ya estoy más ligera, más tranquila, más... ¿Ya no te interesa tanto una pareja? No, no me interesa. A veces digo, bueno, si llega alguien, pues que sea alguien para bien. Pero no me hace falta, no creo mucho, no... Me cuesta mucho ya confiar. El último me salió, pero que todos los demás. No me digas quién fue el último. Uno, ahí que... Olvídate. Un patán, ahí que... Yo no entiendo por qué uno escoge el peor así, ¿no? Entre 500, así, ¡ese! Agarro el peor siempre. Pero bueno, han de tener algo que te atrae. Pues sí, pero no sé qué es, porque al final, ahorita que no tengo pareja, creo que estoy mejor. Entonces, estoy más equilibrada. Te veo mucho más delgada. Sí, estoy haciendo kundalini, estoy haciendo, pues a veces hago nada más cardio, a veces baile, que siempre me ha gustado bailar. Pero tuve problemas con mi cadera. Pues sí, me acuerdo que te caíste en Washington, ¿no? En un concierto. Me caí porque se me zafó la cadera. No. Oye, pero con una super faja. No vaya a ser que... Es que estaba haciendo unas de pulmicort, unas, ¿cómo se dice? Inhalaciones. Ajá. Entonces, yo creo que eso me aflojó los huesos. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Cortisona. ¿Y afecta? Sí, claro. Ah. Afloja los huesos. Ah.
Eso es lo que dicen, pero yo creo que fue eso, porque he hecho cosas peores y no se me ha salido. Digo, ejercicios y eso. No voy a pensar mal. No es lo primero, ¿verdad? ¿Cuántas veces te han operado? Yo me quedé como en la 23 operaciones. ¡Hombre! ¿En qué vas? Mira. Es de los polímeros. De 11 años para acá, yo creo que más de 50. ¿Qué? No. Sí, porque me sale un pedacito y me lo tienen que cortar. Me sale otro pedacito y me lo tienen que cortar. Entonces, yo ya sé identificar qué es. La última bolita me salió en la gira con Paulina. Uh-huh. Y regresando de la gira, fue la última cortada que fue hasta acá en la pierna. ¡Wow! Pero se recupera. Sí, realmente, claro. Realmente el baile y el mentalizarme a volver a... Te ayuda. Me ayuda y pues es mi máximo poder bailar para claro. La gente. Entonces, aunque me duela, yo me... ¿Y si te duele cuando bailas? Me duele si paso de 90 grados. Ajá. Pero si no, estoy tratando de no llegar al máximo, que es lo más difícil que me ha tocado. Porque cuando estoy en el escenario yo no me mido. Y no pues hay nada que te diga hasta aquí. Entonces, ese es mi problema. Que cuando estoy en el escenario le echo todo y luego me duele todo cuando ya estoy enfriándome. Pero, pues, estoy tratando de fortalecerme para que no me pase. Hace años, cuando tú diste la noticia que te dio cáncer En el seno derecho. En el seno. ¿Cómo recibiste esa noticia? Ay, horrible. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque sentí una venita rara de lado, de este lado. Una vena salida, larga, así como... Gusanito. Como las de las piernas. Sí, sí. Entonces fui con el doctor y me dijo, ay, tú eres muy sana, no te preocupes, voy a hacer una pruebita, te saco un pedacito, ¿no? Biopsia. Una biopsia. Y ya me dijo, sí, sí es cáncer. Entonces, en el ganglio tuvieron que meter una cosa radioactiva. Y suena. Ajá. Entonces, mi ganglio estaba sano, pero sí me cortaron dos, el centinela y otro. Ajá. Y para ahí no se fue. Y luego me dieron una pastilla que te la tomas como por 5 años. Ajá. Y esa fue mi quimioterapia, pero lo encontré tan pequeñito que lo único que le pedí fue que me quitaran el pezón, claro, porque estaba en el conducto de la leche. Sí. Pero lo bueno es que lo descubrí pequeño y que no me tuvieron que radiar completamente. Claro, ¿no? Claro. La pastilla sí es una radiación, pero es mínima. Sí. Entonces sí fue duro verme cuando ya me habían mutilado mi chichita, ¿no? Ahí fue muy fuerte. Me vi en el espejo y me desmoroné. Pero también tuve una terapia con una silla que decía cáncer y yo le decía todo lo que quería al cáncer, ¿no? Uh-huh. Y es ¿qué le fuerte. Decías? Pues, imagínate. Te llevaste mi chichi, eres ta, 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 ta. Y creo que eso es lo mejor, decirle a la enfermedad, eres esto y esto y esto, porque es tu mejor manera de sanar, ¿no? De decirlo y sacarlo de ti. Pero tiene que ver esto con la mamá, cuando te da cáncer de mama. ¿Ah, sí? Ajá. ¿No tiene que ver con los hijos? Pues según mi terapeuta fue con mi mamá. Ah, seguramente. ¿Alguna vez, hablando de eso, tú te sentaste con tu mamá a hablar de mujer a mujer? Pues sí le pregunté, oye, mamá, ¿quién de la familia tuvo cáncer de mama? Y no, nadie sabía. Hasta que mi tía Chata, de parte de mi papá, sé que tuvo cáncer de mama. Pero nunca hablé con la tía Chata. Porque son muy lejanos. Tengo muchos primos. Marta, que también sale en la tele, Marta Guzmán. Ajá. Y tengo muchas primas de parte de todos mis tíos, que tengo tres tíos de parte de mi papá. Pero no nos vemos mucho.
Y sí, fue mi tía de parte de mi papá quien tuvo cáncer y por eso de ahí fue. Porque es hereditario. Claro, claro. Pero tiene que ver con la mamá, emocionalmente hablando. Así es. ¿Y tú lo comentaste con tu mamá esa parte? Pues para investigar a ver qué. Traté, porque yo le platico muchas cosas a mi mamá sí. y me la llevé a una terapia y ella yo no se acordaba de ella de chiquita. Qué raro, ¿no? Y yo, sí. ¿cómo, mamá? Si no, no me acuerdo de mí de cuando yo era chiquita. Entonces me llama mucho la atención porque mi mamá también tiene sus cosas, ¿no? Y claro. la comprendo mejor de ver claro. que mi abuelita era bailadora, también le gustaba el whisky. O sea que vienen de muchas generaciones, ¿no? Claro, también. Claro. Y lo traes en la sangre. No es nada más que de un día para otro quiero empedarme, no. Yo no. Uno que otro gen que te pueden quitar ahora. Sí, sí. Imagínate, hubiera llegado mi mamá y mi papá, ¿le pueden quitar esto a Alejandra, estos cuantos genes? No sería yo. No. No sería la misma. Pues por algo le ponen Sí, claro, claro. A la personalidad. ¿Cómo has vivido con tu propia personalidad, Alejandra? Porque eres una mujer de un carácter recio, de un carácter explosivo, pero también eres, y lo más importante, una muy buena persona. Son como los polos. Sí. En expresión. Pues sigo siendo fuerte, pero también tengo mis debilidades. Y creo que entre esas dos está el artista, pero los dos me dan. Cuando la fragilidad me habla, puedo hacer una canción y una balada que hace llorar a la gente. Y cuando la fortaleza me habla, pues también puedo hacer una rockera que diga por qué soy así, o por qué me gusta la fiesta, o por qué he sido rebelde de alguna manera. Pero yo quería salir adelante con esos papazotes que tengo. Dije, no, yo tengo que abrirme camino, tengo que hacer una personalidad que nadie pueda. Entonces hice Alejandra Guzmán y sí tiene parte de mi personalidad, un poco más loca, un poco más exuberante, un poco más estridente, excéntrica, ¿no? Pero esa me funciona. Y creo que he vivido más como Alejandra Guzmán que como yo. Entonces, cuando me dan golpes en el corazón es cuando ahí es donde tengo que buscar terapias y buscar cómo salir. O hacer una canción que también es una terapia, ¿eh? Y es más terapéutico cantarlo porque cuando te la cantan, dices, empiezas a ver que hay un eco, empiezas a ver que hay una igualdad en muchas personas. Alejandra, ¿es cierto que en alguna ocasión estuviste a punto de perder una pierna? Pues es que tuve muchos momentos críticos. A mí me abrían el cuerpo, tuve abierta la espalda, tenía una herida de 27 centímetros hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. ¡Wow! Estaba con 4 bacterias dentro de mi cuerpo, aerobias y anaerobias que te comen vivo. Entonces me pusieron un sistema VAC, que es como una vacuum cleaner, es una aspiradora. Eso te crea y te forma con las frecuencias piel para que pegue mi piel con mi piel, porque yo no pegaba porque había plástico. Claro. Y no lograba pegar. Por los polímeros. Así es. Entonces cada 4 días me abrían y con una Karcher me desinfectaban y me volvían a cerrar. En una ocasión que vino Frida, me siento así en la cama y sentí algo. Pues me estaba desangrando porque se me abrió una arteria, la más grande que está del lado derecho. Entonces, pues tenía 750 mililitros dentro de la pierna en sangre, en la sangre. Entonces, si no hubiese tenido la suerte de drenar sola esa sangre, se gangrena, se puede llegar a gangrenar y te la cortan. Pero gracias a Dios no me pasó. ¿Y cuando sentiste eso, corriste al hospital o qué pasó?
Sí, corrí, pero tuve que esperar al doctor que estaba en una fiesta y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Entonces yo me estaba desangrando, ¿no? Y yo decía, pues a ver a qué hora llega este desgraciado. Pero yo vivía a 2 cuadras del hospital y tuve muchas ocasiones que ir de emergencia. Pero gracias a que vivía cerca, salvé mi vida. Yo hice un árbol con puro lápiz en una pared que decía, vas a vivir, ama tu vida, vas a estar bien, vas a estar sana, vas a estar... Y 2 pisos llegaba hasta el segundo piso de un departamento que tengo allá en Interlomas. Y lo tuve que pintar, lo tuve que borrar, pero no se me va a olvidar todo ese proceso, porque es todo un proceso, ¿no? Entrabas y salías del hospital. Me quedé 6 meses dentro del hospital. Sí. Y luego salía y entraba a hacer cosas, pero... Oye, pero qué doloroso la abierta en la espalda. Sí, sí, fue muy doloroso. Hasta me cosían en vivo. Yo le decía, oye, ponme un poco de gilocaína. Sí. Gilocaína, sí. Y no, me decían, no, pues ya vas a sentir el mismo piquete. Y yo, ¿qué te importa? Ponme gilocaína y ya déjame a mí con mi piquete, ¿no? Sí, claro. Y los mejores doctores del hospital, ¿eh? Sí. No voy a decir nombres, pero es dueño del octavo piso. ¿No te enamoraste de uno de ellos? Pues él se enamoró de mí, la verdad. Es que, pues, imagínate, era el doctor Adrián. Ajá. Adrián Tovar. ¿Te acuerdas, Adrián? Muy buen doctor, la verdad, ¿eh? Doctor general, pero tiene 5 especialidades, ¿eh? El wow. Doctor. Y es muy buena onda. Pero lo molestaban, le recortaban la revista y se la ponían ahí. Entonces, pues, ¿cómo va a andar un doctor con un artista, no? Pues no. Y después de que ya me sentía bien, yo dije, bueno, te quiero, pero ya me voy a los escenarios. Durante todas las crisis de salud que has pasado, ¿quién está a tu lado? ¿Quién te reconforta? ¿Quién te acompaña? ¿Quién me acompaña? Pues depende. En la última que estuve yo, un día ahí en Washington, ahí como que no sabía ni qué hacer, estuvo Paola, ahora está Pamela, que es una chef, está Alex, o sea, me estoy rodeando de gente muy, muy creativa, buena. Amorosa. Amorosa. Entonces creo que estoy con gente que me puede dar más que quitar, ¿no? Y que compartimos. Pero yo no espero a que alguien me acompañe y así. Es más, me molesta. Cuando yo me voy a operar, me voy, me llevo mi coche. ¿Te estacionas? Me meten la epidural. Ya cuando me recupero como algo, me meto a la hiperbárica todavía y ya me vengo a dormir a mi casa. Así. ¿Y tus hermanos? Mi hermano, pues ahorita está pobrecito, sufriendo mucho, pero ya iba. Daniela siempre está trabajando con, pues ya sabes, con el jefe. Con mis hermanos no, o sea, sí los veo, pero no soy muy chillona. O sea, no hay cercanía. No me gusta que me estén haciendo así, ¿me entiendes? O sea, tengo mis perros, prefiero a mis 2 perros que no me están preguntando cosas. Ay, sí. Yo soy feliz, o sea, disfruto mucho mi soledad. Y sí me gusta compartir, pero me gusta dormir sola. O sea, a mí que me ronquen aquí, no. Ya no. No. No me gusta. ¿Esa es la razón por la que has roto con todas las relaciones? No. ¿No? No, ha habido diferentes razones. ¿Qué pasó con Borbolla? Porque en esta casa vine a entrevistarte a ti y a Borbolla hace muchísimos años. Ah, yo me acuerdo allá. Sí, claro. 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 Con Borbolla, ¿qué habrá pasado? Pues se casó. No, pero estuviste... Tú tuviste... No, en aquella época, tú estuviste embarazada. Sí, y lo perdí. Y lo perdiste. Sí. Pero lo perdí al mes, entonces también fue ¿No se siente? No, como que apenas lo estaba yo deseando, ¿no? Y sí me enteré y le dije a la mamá de Gerardo y todo. Pero amanecí ya
con sangre y pues ya fui al hospital. Pero no, yo me di cuenta de que él no me amaba realmente. Entonces, no me gusta cuando ellos quieren cantar y yo bajarme del escenario para sí. aplaudirles. Dije, no, creo que no. Creo que aquí no. Sí, no me porque quedo. Recuerdo haberte visitado en Los Ángeles y él estaba ya como muy de productor. Ah, no, sí, él ya estaba ¿sí? puesto. Sí. Él era mi manager, imagínate ¿sí? a dónde iba a llegar yo. Ay, Alejandra, en la que caes. Bueno, por lo menos ya no pongo managers de novios, novios de managers. Por lo menos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Silvia, Pasquel? Pues nunca fue muy cercana y nunca fue muy buena, realmente. No, 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 o sea, tenemos mucha diferencia de edad. De edades. Entonces, me lo han preguntado mucho. Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel. Pero pues a mí me vale madre. Yo tampoco veo sus novelas. Y hablando de Luis Miguel, ¿has tenido relación con él? Pues fíjate que le mandé un recado. Le mandé un recado con un promotor. ¿Qué dice? Dos puntos. Tengo un maestro maravilloso y una maestra que se llama Gladys para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona. Y a mí me ha sacado de muchas porque mira que tengo un vocerrón. Pero me da mucho gusto que le esté yendo bien. Claro. Me da mucho gusto verlo ahí echándole todas las ganas. Entonces ese fue el recado que le mandé. Pero yo lo admiro y lo quiero mucho. Y él también a mí siempre me ha tratado bien. Entonces una vez me acuerdo que me dijo, no, tu mamá y tú son las que me gustan de la familia. Y me dio mucho gusto que me lo dijera, pero... Creo que se parece más a su papá. Sí. Dicen que es un doble, pero nadie va a cantar como él. Nadie. Físicamente habrá algunos que dicen que se parece, pero con esa voz nada más él. Pero se parece a su papá. Sí. Yo lo veo como más parecido a él. Sí. Hoy está como, digamos, es una época en que varias famosas se están declarando que tuvieron que ver con Luis Miguel. Entonces es que les conviene. ¿Verdad? Pero la ¿tú verdad... no tuviste nada que ver con él? No. No, ¿cómo crees? Nada más tu sobrina. Bueno, sí, una vez nada más, pero... ¿Cómo que una vez nada más? Nada más, una vez. Una vez ahí lo fui a ver y tal. Pero nos llevamos muy bien, o sea, no creas que necesitamos... o necesité yo de decir que tengo algo que ver. No. Yo también respeto mucho a Michelle, la quiero mucho, pero yo la... ¿Irás a la boda de Michelle, por cierto? Que no me ha invitado. Que se va a casar pronto, no sé cuándo, Rosario. Pero yo, ella sabe que la adoro. Noviembre. Ella es mi ahijada. Tengo muchos ahijados. Ella ¿ah, fue sí? mi primera ahijada. Pues ella fue mi claro. sobrina nieta antes claro. de que fuera yo abuela. Claro. Mi claro. mamá. Pues sí, es cierto. Bueno, sí, fui abuela antes de ser mamá. Pero pues Michelle, qué bueno que ya encontró su vida. Qué maravilla. Qué bueno que está enamorada. Sí. Es una chavita muy inteligente. Escribe muy bien. A mí me gusta mucho cómo escribe. Y me da gusto que también salga adelante por sí misma. Sí. Sin utilizar a su papá ni a nadie más. Sí. Oye, ¿cómo está tu mamá hoy día? Mi mami... La fui a ver antier. Y sí tiene un genio como yo. ¿Verdad? Que el otro día no sé qué, no le pasé a tiempo y yo, uy. La veo mucho mejor que antes. Está mejor cuidada. Me ha ido a visitar a Huatulco. La meto a la alberca con todo y sí, ya me vale. Claro. Pero la veo más a gusto con su edad. Va a cumplir 93 años wow. el 12 de septiembre. Wow. Y me dice, yo voy a cumplir 93. Y yo, sí, mamá, 93. Como que no se la cree, ¿sabes? Vienes de una familia longeva. Muy longeva. Tu abuela también vivió muchos años. Ay, pero yo como que hasta los 80 por ahí. Ay,
Alejandra. Mi papá tiene 80 y estaba traumado cuando los cumplió. No, no quiero, no quiero festejar. Pues, no sé, se traumó. Pero son 80, qué maravilla. Qué maravilla, claro, que haya llegado así a los 80 sin riñón, que nada más tiene un riñón. Sí, sí. Con la operación esa de caballo que le hicieron. Pues nada más tiene uno de los intestinos. Sí. El delgado, el grueso, sí, ya fue. Sí. No, mi papá está... Hemos hecho competencias a ver quién tiene más cicatrices en el cuerpo, pero le gano yo. Oye, Alejandra, es cierto, un comentario que dicen que lo hiciste en relación a que quieres que tu mamá te herede en vida el cuadro que le pintó Diego Rivera. Es lo único que quiero que me herede, pero ya vi que hay muchas pájaros en el alambre. Dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo, porque pertenece a... ¿Al museo de Diego? De Diego Rivera. Ah. Pero si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué es de Diego si se lo regaló a mi mamá? ¿Es de tu mamá? Ah, pues es de mi mamá, entonces que me lo regale a mí, todo bien. Es lo único que quiero. Ni quiero el teatro, ni quiero la casa, ni quiero nada, nomás ese cuadrito. ¿Y si te deja la casa? ¿Qué voy a hacer con esa casa? No sé. Ay, no. Yo me salí de esa casa cuando tenía 17. ¿17 años? 17 añitos. Y a los 18 empecé mi carrera. Ajá. Y nunca pensé que me fuera a ir bien. Jamás pensé, o sea, sí, sí tenía deseos de que me fuera bien, pero no tan. No pensé que fuera a durar tanto esa carrera. Y... ¿A los 17 años tú dijiste, quiero cantar? Desde antes, desde los 14 años yo quería cantar. Ajá. Y me metí a un grupo que se llamaba Fresas con Crema. Uh-huh. Y ensayé durante un año diario. Y mi mamá me sacó porque Viri murió. Sí. Entonces, pues, yo entiendo que quería tener a su familia más cerca, ¿no? Y, pues, lo de Viri, pues, también es algo que... ¿Cómo lo viviste? A mí me dolió mucho que se fuera, porque éramos muy cercanas. Yo recuerdo que tenías, no sé si todavía, un cuadro de ella en tu recámara. Todavía lo tengo. Y siempre la siento conmigo. Uh-huh. Hasta hace poco que me contó mi hermano que se enteró por alguien que realmente Jaime había estado con ella cuando ella murió. Que él se había salido del coche. ¿Cómo? Sí. Wow. Entonces fue algo que yo le escribía en cartas y le decía, dime qué quieres que arregle aquí y yo te ayudo. Pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí, en el accidente. ¿Cómo? Tampoco lo supe yo. Ah, pues hasta ahora yo me enteré que Jaime estaba ahí con ella. ¡Qué barbaridad! Uy. Fuerte, ¿no? Muy. Entonces, esas son las cosas que a mí me sorprenden después de tantos años. ¿Cómo pudo haber vivido con esa cosa, ¿no? En el caso. Sí, 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 sí. Y no le fue nada bien, ¿no? En la vida. No. No, 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 nada bien. Pero tú estabas muy jovencita cuando sucedió. Yo tenía 14. ¿Una niña? Y me empezaba a vestir para salir a fiestas y sí tengo muchos recuerdos de esos. Uh-huh. Pero cuando llegué a la escuela en un lunes, ella ya había muerto y me citó a mí, a Stephanie y a Luis Enrique en la oficina de Mister Carrera, uh-huh, que también acaba de morir hace, uh-huh, un año. Uh-huh. Entonces pensé en todos, mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, mi papá, dije, ¿quién se murió? Pero no pensé en Viri. No era muy lógico, ¿no? No. Era muy chavita, tenía 19 años. Entonces, desde ahí como que te vas haciendo más duro, ¿no? Más, un poquito. Tratas de hacerte más fuerte y a mi mamá la, pues, la trataba de entender, pero es algo que yo creo que nunca se olvida, que nunca se te, mm-mm, va a quitar, ¿no? Entonces, no, ojalá yo no
pasé por eso jamás, pero también me lo dijeron una vez cuando hice mi testamento. Uh-huh. Me dijeron, ¿y qué tal si se mueren antes que tú? ¡Ay! Y no me había puesto a pensar en eso. ¿Y qué hiciste? Pues todavía sigo pensando. Si una de esas personas se mueren antes que yo. Pues sí, es cierto. Hay que pensar en todo. Pues ojalá y no, ¿no? Ojalá y no. Entre las personas que pueden estar en tu testamento, ¿originalmente habías puesto al que era hijo de tu hermano? No, eso fue... ¿Eso fue una un leyenda? Un chisme tras otro. Ah, ok. Pero pues lo sabrán cuando me muera. Claro. Ahí cuando me muera, ahí les contaré. Pero eso ha estado claro siempre en mi mente, en mi corazón y en mi vida. Estás ¿A quién le voy a dejar mis cosas? Mejor me las gasto, Pati. ¡Por supuesto! Claro, sí, para eso soy buena. Hay que gastárselo antes de que... suceda. Exacto. ¿Piensas en la muerte? Ayer me pasó algo muy fuerte, fíjate. ¿Qué pasó? Aquí empezaron a excavar porque redecoré la casa. Y empezaron a sacar vasijas y piececitas así con... ¿de la tierra? Ojos de café y todo por donde está la alberca. Ajá. Y que sacan una osamenta así de 2000 años de aquí. No. Entonces, hay unas energías muy locas. Sí. Pues ayer me hicieron una cosa muy fuerte. O sea, oí unos portazos, pero ninguna puerta estaba más que... todas estaban cerradas, pero se oían tres portazos. No. ¡Pum! Y estaba con Pamela, le digo, ¿oíste? Y ¡pum! Y yo, ya te dio culo, ¿verdad? Y las dos así... yo, vamos a prender una vela, vamos a ponerle agua. Horrible. Se siente así algo, pero no sé qué es. Pues es que removiste la tierra. Pues sí, pero ¿quién se encuentra ahí abajo una osamenta y pues sí, nada más aquí? Y, pues sí, pero es Tlalpan aquí. Sí, claro. Ya me puse una vez a excavar, dije, igual encuentro oro. Una ollita por ahí. Igual, pero no encontré nada. Bueno, la que solía hacer eso en casos de barro con monedas de oro era la tigresa en su casa de reforma, casa que se quedó Borbolla con ella. Ah, se quedó él con ella, anda. Con el otro de Monterrey, ¿cómo se llama? El Pato. El Pato. Zambrano. ¿La despojaron? Pues es que también yo no sé qué tenía la tigresa. Pues no sabemos. Y estaban muy chavitos, ¿no? Como para que hubiera algo ahí, pero pues quién sabe. Vete tú a saber. De todos son capaces, ¿verdad? Luego. Todos. No, no todos. Hay gente que sí. Pues hay gente que tiene no razón. Ve, sí. Pero no todos. Alejandra, ¿qué es lo que más te pesa de ser una figura pública tan popular como eres tú? ¿Qué me pesa? No me pesa. Yo creo que estoy acostumbrada a ver artistas en mi casa y que para mí es más fácil ser artista porque nací en una casa de artistas. Entonces, para mí no es pesado ser artista. Lo pesado es lo que dicen de los artistas. Lo pesado es los que creen que nos conocen y hablan como si se bañaran aquí a mi lado, ¿no? Eso es lo que pesa. Que a veces, no, bueno, sí, claro, y estás en boca de todos. Pero no me pesa tanto cuando veo lleno el lugar. Digo, ay, mejor que sigan hablando, total. Creo que cuando dejen de hablar ese día me tengo que preocupar. ¿Tú crees? No es pesado, es ser artista. Pues sí. Pero ahora hay gente famosa que se cree artista y que no son nada. Que eso es lo que sí me pesa. ¿Qué digo yo, este pendejo influencer? Y ya, wow.
y no estudian, ni se paran bonito, ni se estiran, ni nada. Digo, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces sí veo que ya no hay aprecio por las cosas que te hacen mejor. Uh-huh. La escuela de ballet ya la cerraron. Uh-huh. Las escuelas de baile ya casi no hay. Uh-huh. Las escuelas de taekwondo, de karate, de, uh-huh. de cosas que antes uh-huh. estudiaban. Entonces sí me doy cuenta de que cada vez hay menos artistas, menos aprendizaje. Sí, claro, claro. Menos sabiduría, menos uh-huh. técnicas. Sí, claro, claro. Pero quien las tiene es más fácil que salga adelante. Entonces, claro. Pues es una vida más fácil. La música se hace más fácil. Aunque no cantes, te hacen cantar, te entonan. Y a mí me gusta apretar las pompitas y volver a repetir hasta que me salga. Y luego me dicen, ah, aquí te lo arreglamos. Y digo que... No. O sea, no. Pero es un sentimiento o pensamiento de mi generación. Sí. Los demás o los nuevos ya no se preocupan por esas cosas. Pero sí, sí es... Es un tema cultural, sí. Porque ya no se queda para siempre la música. Uh-huh. Se queda como para 2-3 meses. Sí, claro. Máximo. Sí, 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 sí. Y los artistas también. Ya no tienen una carrera larga. No. Bueno, vamos viendo. Claro, claro, claro. ¿Cuándo te hiciste consciente de que estabas en el ojo del huracán y de que tenías que enfrentar de alguna forma... la rumorología, el escrutinio del público? Pues siempre. Yo, aunque no haga cosas, a mi alrededor pasan. Entonces, aunque yo no haga cosas, siempre está alrededor mío el... Run, run. Entonces, aunque yo esté tranquila aquí en mi casa, siempre... Y si no eres tú, es parte de tu familia. Tus hermanos, tu mamá, tu papá. Pues sí, pero ahora cualquiera viene a hacer un programa y agarrar un micrófono y hablar lo que quiera. Entonces ya el espacio está abierto para cualquier persona, cosa, animal o bestia. Sí, es cierto. Que se le parezca, ¿no? Entonces uh-huh. yo también veo que ni saben de las personas que están ahí. Uh-huh, uh-huh. Y saldrá, uh-huh. porque siempre va saliendo todo. Uh-huh. Y la verdad es como un corcho, siempre uh-huh. está flotando sí. y siempre saldrá a la vista, por ahí anda la verdad. Alejandra, cuando la época de vida loca, digamos, tuya, ¿hay algún momento, algún lugar que hayas vivido que te arrepientas? Que tú, con esa vida loca que en algunos momentos tuviste. Pues yo creo que en algunos momentos te espantas, ¿no? O dices con quién estoy, o cómo me voy. O sea, hay momentos en los que sabes que estás en peligro. Y pues ahí es tu instinto, ¿no? También de cómo salir adelante, pero... Ahorita veo que hay más peligro, ¿no? En las calles, en la vida misma. Aquí también se metieron a robar. Entonces, pues veo qué fácil es y que no hay muchas leyes que nos protejan. Uh-huh. Creo que nos hace falta un buen gobierno que uh-huh. pues también ponga leyes y ponga orden. Porque nadie se mete, nadie se entera, uh-huh. nadie quiere saber y... Pues creo que es parte de con quién estás. Uh-huh. Pero la fiesta siempre tiene alcohol. Y cuando estás inconsciente pasan otras cosas. Entonces, cuando sales de día, cuando tienes otros horarios, piensas otras cosas, no te llevas con la misma gente. Entonces no es tan peligroso. Uh-huh. Porque yo cuando estaba en la vida loca, pues sí, no dormía, me iba de reventón, salía a las discotecas y todo. Ahorita ya no salgo, si salgo, salgo a cenar o a comer, pero ya no es ese desvele de antes, ¿no? Y ahora ya no hay tanto como antes, realmente no hay afters o quién sabe, ¿no?
¿Sí hay? ¿Todavía? Sí hay. Pero tú lo buscas. Tú estás abriéndole la puerta al demonio. Claro, claro. Tú estás diciendo, pásale. Entonces también hay gente... ¿Y ahorita lo tienes encerrado? Pues mis demonios los tengo bien... Controlados. Bien escondiditos ahí, bien metiditos. Uh-huh. O sea, ellos siempre van a estar ahí. Uh-huh. Pero creo que yo soy la que tengo que decidir todas las mañanas qué es lo que quiero cada día. Y levantarme, empiezo a leer cosas y hago yoga o bailo o hago algo que me cambia el humor. Yo cuando bailo o hago algo físico ya... Ya la endorfina ya me tiene contenta, sí. Ya estoy ligera. Entonces, pues depende de qué hagas para que también seas positivo en tu vida, ¿no? Claro, claro. Y comer bien, porque siempre como bien, eso sí. Uh-huh, uh-huh. Y he tenido problemas estomacales, pero de los corajes que he hecho, fíjate. Sí, soy muy corajuda. Eso es lo que tengo que medir. ¿Qué es lo que te hace enojar? Ay, cuando me hacen cosas en el escenario. ¿Cómo qué? Cosas que han pasado, porque han pasado muchos cambios desde uh-huh. que se fue el holandés. Uh-huh. Se han salido detrás ahí mucho. Indeseable. Híjole, man. Puro alacrán. Uh-huh. De cola larga, ¿no? Pásale, cara. Entonces, de 2 años para acá sí veo un gran cambio, pero es porque yo ya no me llevo. Ya no pego igual. Sí, te puedo, hola, ¿qué tal? Y no sé qué, pero ya cuando veo que va en serio, ya me voy a otro lado. O sea, claro. ya digo que no. También uh-huh. antes no uh-huh. sabía decir que no. Uh-huh. Entonces, es decir que no, es poner límites y es tú también conocerte. Hasta dónde quieres y hasta dónde no quieres. Claro. Pero tú decides y tú dices. Uh-huh. Y sí he sido siempre muy clara y no me gusta despedirme. Yo hago mutis. No me gusta despedirme de ningún lugar. Das la media vuelta y te vas. Pues sí, para que no se enteren. ¿Ese es el recuento que tú harías de los 35 años de tu carrera? Pues el recuento de los 35 años de mi carrera han sido 35 años de... Pues veo gente, luces, aplausos, locura, ¿no? Mucho movimiento. Pero dentro de todo siempre salía a dar lo mejor, ¿no? Con o sin alcohol yo salía... ¿No? Entonces yo pensé que eso era lo que me prendía. Y me costó trabajo encontrar esa prendidez sin el alcohol y sin todo. Uh-huh, uh-huh. Pero ya lo encontré, entonces digo, ah, entonces sí es mío. Claro, claro. Pero eso fue lo más difícil. Y esos 35 se pueden volver 70. Por supuesto. Y para allá voy. Claro. ¿Por qué? Porque ya estoy produciendo mis canciones, porque ya estoy escogiendo mejor todos mis amigos y los que no también. Estoy tratando de ser una persona... más ligera, ¿sabes? Como que a veces veo, ¿no? Por ejemplo, no iba a decir mi hermana, pero mi hermana es un poco dura de carácter y no quiero ser así. Entonces, pues hago kundalini, canto, mantras, cosas que a veces digo, ay, han de pensar que estoy loca. Pero sí ayuda. Claro que ayuda. Te tranquiliza. Claro. Te centra. Te quita tantas cosas, tantas ansiedades. ¿No? Porque eso es lo que yo tenía. De repente no me podía concentrar. Y ahora pongo más atención. Uh-huh. Pero han sido cosas que me han costado. Y que has aprendido. Sí. Y esos 35 pues, han sido muy rápidos. Pero veo aplausos y gente y luz, mucha luz. Y eso es lo que siempre sueño. Entonces, mientras yo tenga eso, voy a estar viva. 35 años y con esa cara de felicidad que te estoy viendo y de ser una mujer contenta con lo que estás haciendo, pues vas a seguir, Alejandra.
Me ha costado, pero creo que cuando uno encuentra esa paz adentro, eso es lo más valioso. Claro, claro. Porque puedo salir y estoy la más loca, pero ahí es cuando más tranquila tengo que estar para poder sacar ese animal allá, ¿no? Y estar sana para brincar y seguir dando lata. ¿Cómo lo vas a hacer en la arena, Ciudad de México? Sí, te invito a ti y a todos mis amigos que vengan el 26 en México y el 14 en Monterrey. Maravilloso. Te deseo más sorpresas. Éxito. ¿Muchas? Sorpresas, invitados. ¡Oh! Una cancioncita nueva que luego te platico porque todavía no sé cuándo sale. Pero es una gran sorpresa. ¡Qué maravilla! Diferente. ¡Qué maravilla! Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eres un encanto siempre. No, hombre, tú. Ya sabes que te adoramos, mi papi y yo, siempre. Y yo a ustedes. Con cariño y respeto y admiración. Gracias. Siempre. Gracias. A ti, Alejandra. Gracias. ¡Ea!